Ah, sí, llegamos a Manchester. Más temprano fuimos a Edale, o no sé cómo se pronuncia en realidad, bueno, pero se lee Edale. Y ahora no sé qué vamos a hacer, no tenemos tanto tiempo. Pero vamos a dar unas vueltas y ver qué pinta. Vinimos al Museo Nacional de Fútbol de acá de Manchester y vamos a ver si encontramos algún agüero. Para los que dicen que las mujeres hace poquito juegan al fútbol, en 1894 las mujeres acá en Inglaterra ya jugaban al fútbol. Ese era el uniforme oficial. Ponga. Me comió la moneda. Bueno, hemos sido estafados. No funciona. ¿Buenos Aires? Santa Cruz. Bien al sur. Patagonia. Okay. Patagonia. South. Okay. ¿No? Yeah. ¿Están bailando? ¿Estás jugando un picadito? Parece. Parece. Excuse me, guys. Have you seen the Kun Agüero? No. Okay, thank you. Recién estábamos pasando por la calle y había un piano de esos que se pueden tocar y decía, sentite libre de tocarlo. Y yo dije a mi papá, toma la cámara, filmame. Y cuando veo la filmación, me filmó solo al principio y después se puso a filmar la ciudad. Así, yo digo, nada, sos re nabo. Pero bueno, no importa, ahí les va. Excuse me, have you seen the Kun Agüero? Seen what, sorry? The Kun Agüero, the football soccer player. I'm not. What are you looking for? The Kun Agüero. What? The soccer player. No. Oh, I don't know about football. Yeah, no. Thank you. Hello, sir. Have you seen the Kun Agüero? Se viene el momento educativo del día y nada, les cuento que acá en Manchester se hizo la primera línea férrea del mundo, que unía a Liverpool con Manchester. Hashtag dato. Dale, acá es un claro ejemplo de cómo es Manchester con su arquitectura. De este lado tenemos una construcción moderna, bien vanguardista, y del otro lado las construcciones características del ladrillo rojo. Esa es la biblioteca pública que quisimos venir a visitar y está cerrada. Y aunque hayan estado unidas, Liverpool y Manchester siempre fueron eternos rivales. Por eso Manchester se hizo fuerte en el fútbol, porque no le podía ganar a Liverpool en la música, porque ellos tenían a los Beatles. Manchester también fue famosa por la fabricación y exportación del hilado de algodón. Por eso estamos en el Museo de la Industria. Así como fue famosa en la fabricación del hilado, el trabajo de algodón, recuerden que fue famosa también en hacer trabajar a los niños. Por eso van a encontrar, hay muchas imágenes donde están los chicos trabajando, nenes muy pequeñitos. Uah. Acá se termina todo, estoy re cansado y no sé si vamos a hacer algo muy importante. Creo que solo vamos a ir a comer y después ya nos vamos, que mañana tenemos un vuelo. Así que bueno, gracias por ver el video. Si lo vieron hasta acá, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse si no están suscritos. Bye.